Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy hablaremos del bichón frisé, también conocido como bichón de pelo rizado. Tanto si te estás planteando la adopción como si ya tienes uno y quieres ampliar tus conocimientos, en este vídeo te explicaremos todo lo que necesitas saber para cuidarle correctamente. En la cuenca del Mediterráneo del siglo XII se empezó a cruzar el antiguo perro Barbet, ya extinto hoy en día, que dio paso a los perros barbichones y al perro caniche o poodle. El fruto de los distintos cruces dieron como resultado cuatro tipos de bichón: el maltés, el boloñés, el habanero y el tenerife. Fue el último quien dio paso al actual bichón frisé. Destacaremos su popularidad, especialmente durante los reinados de Enrique III y de Napoleón III en Francia. No obstante, casi se extinguió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, algo que pudo ser evitado gracias a los distintos criadores de Europa y Estados Unidos. El bichón frisé destaca por su manto blanco, sedoso y fino, con forma de tirabuzón y que puede llegar a alcanzar los 10 centímetros de longitud. Contrastan sus ojos negros y profundos. Se trata de un perro pequeño, de entre 3 y 4 kilogramos de peso, que puede llegar a alcanzar los 20 o 24 centímetros hasta la cruz en el caso de las hembras y los 21 o 25 centímetros en el caso de los machos. El bichón frisé es un perro de carácter alegre, dinámico y juguetón. Es también muy sensible y cariñoso, y a diferencia de otros perros de tamaño pequeño, no suele ser excesivamente nervioso o ladrador. Son perros muy sociables y apegados a la familia a la que pertenecen. Al tratarse de un perro de pelo largo, el manto del bichón frisé necesitará diversos cuidados, empezando por el uso diario del cepillo de púas largas y las cardas. Si no le ofrecemos una rutina de cepillado, empezaremos a observar la aparición de nudos y enredos, algo muy incómodo para nuestro perro, a no ser que se haga rastafari. Por otro lado, será muy recomendable ofrecerle una sesión de peluquería canina cada 30 o 60 días para mantener su pelaje blanco, limpio e impoluto. Al igual que cualquier perro, el bichón necesita una rutina marcada de paseos para tener estabilidad en su día a día. Se recomienda realizar entre 2 y 3 salidas diarias, pero lo verdaderamente importante es combinarlas con algo de ejercicio moderado. Los juegos con la pelota pueden ser una excelente herramienta para ello. Finalmente, recordad que, por sus grandes necesidades afectivas, el bichón frisé necesitará a su lado una familia comprometida que le brinde compañía siempre que le sea posible. De no hacerlo, puede volverse un perro triste y destructivo. El bichón frisé es un perro fácil de educar y de adiestrar, ya que se trata de un perro muy inteligente que responderá de maravilla al uso del refuerzo positivo y a otras técnicas basadas en las recompensas, como puede ser el clicker. Para educarle, lo primero será iniciarle en la socialización, un proceso que se inicia en la etapa de cachorro, en el que presentaremos todo tipo de perros, animales, personas, objetos y entornos. De ello depende que en el futuro no sea un perro miedoso o reactivo. Más adelante, le iniciaremos en las órdenes básicas de adiestramiento, muy importantes para su seguridad. Algunas de ellas son sentarse, quedarse quieto, tumbarse o venir aquí. Y más adelante podremos iniciarle en trucos divertidos y órdenes avanzadas para seguir fomentando su inteligencia. El bichón frisé suele ser un perro saludable, sin embargo debemos prestar atención al sobrepeso, la luxación patelar, la pérdida de dientes o las cataratas. Para prevenir estos problemas, será muy recomendable visitar el veterinario cada 6 meses y seguir sus consejos. No olvides que para mantener un buen estado de salud en tu bichón, necesitarás también seguir un calendario de vacunación y la desparasitación. Si sigues nuestros consejos, tendrás a tu lado un perro feliz y sano por mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Dale al like y suscríbete si te ha gustado. Y no olvides comentar para compartir tus dudas y experiencias. ¡Hasta la próxima, expertos!